En otras noticias, en Tuluá fue capturado alias el profe, ex integrante del frente Daniel Aldana de las FARC, en el municipio de Planada, Tolima. Mediante una investigación que adelanta la Policía Judicial del municipio de Tuluá, en coordinación con la Fiscalía 58 Seccional, se logra la captura del señor Arturo Alejandro Carlos Sama Anacona. Esta persona era conocida en el mundo delictivo con el alias de El Profe, perteneció al bloque Daniel Aldana de las FARC y se había sometido al proceso de paz eh, con el gobierno nacional. Esa persona, y de acuerdo a la investigación, está siendo acusada por el delito de homicidio. Toda vez que por cobrar un seguro de 180 millones le quita la vida eh, a su al hermano, al hermano de su pareja sentimental, o sea, a su cuñado. Eh, ahora va a iniciar la etapa de juicio y es un caso que se logra esclarecer. Los hechos donde pierde la vida eh, esa persona habían ocurrido en el año 2017 y desde allí se había iniciado la investigación. En su momento la víctima respondía al nombre de Jorge Luis Loaiza López. Y bueno, estamos dándole este importante resultado y demostrando de que aunque pase el tiempo, las investigaciones continúan y lo que queremos es seguir incrementando el esclarecimiento de los hechos delictivos, en especial el homicidio, que es el delito de mayor impacto ciudadano. El hoy imputado viene siendo investigado por hechos similares presentados en el municipio de Orito Putumayo bajo esta misma modalidad, haciéndose pasar en esta ocasión como fallecido frente al hecho. Muy seguramente ahora viene un tema de el, la etapa de juicio. Vamos a ver si esta persona pues, eh, realmente decide colaborar con la justicia para obtener algún tipo de beneficio. Y muy seguramente nuestra fiscalía en coordinación con nuestra policía judicial va a continuar ahondando en la investigación para identificar si hubo otras personas que participaron de este hecho. Según la policía, lo hoy capturado perteneció a los Frentes 32, 48 y Daniel Aldana de las FARC por un periodo de 11 años en inmediación del departamento de Putumayo, acogiéndose al proceso de desmovilización en el mes de diciembre del 2017.